pasado ya habíamos hablado acerca de la autoestima. ¿Pero qué creen? Nos vuelve a acompañar Pregúntale a Ana, esta mujer que de verdad tiene los mejores tips y las mejores respuestas para todas las preguntas que ustedes tengan. Hoy nos viene a compartir sus mejores tips, seguramente los más preguntados, seguramente los más retuiteados. Y pues si quieres empezamos, Ana, muchísimas gracias por compartir toda tu sabiduría y para iluminarnos un poquito en este día a día que, bueno, a veces es lo que necesitamos, como pequeños tips. Pues gracias a ti por dejarme compartir estas cositas. Sí, por favor. A ver, bueno, todas usamos bisutería, ¿no? Todas. Entonces, mira, estos aretes nuevos que tanto nos gustan, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es, antes de estrenarlos, les vamos a poner una capa de barniz transparente. ¿Y eso como para qué? Para protegerlos. Ok. ¿Okay? Del maquillaje, del spray, del perfume y del uso. Se desgastan, se les va quitando lo dorado, se ponen mates, se ponen feos. Ok. ¿No? Entonces lo que hacemos es darles unas dos o tres capitas a estas cositas chiquitas con un barniz transparente. Dime una cosa, aunque ya los tengan ellos de tiempo atrás, no importa, siempre se recomienda entonces, aunque ya estén a lo mejor un poquito desgastados, para que no se desgasten más, ponerle una capita de este barniz. Sí, entonces mira, te voy a decir lo que van a hacer. Lo van a limpiar. Increíble, ok. Con toallitas húmedas de bebé que sirven para todo. Si te cae una cosita aquí y se mancha, de verdad es una de las cosas más efectivas para quitar las manchas. Entonces, con eso lo limpian con un papel o con un trapito, lo secan perfectamente y entonces ya le ponen este barniz transparente. En el caso de un collar grande como el tuyo, lo que podemos hacer es ponerle barniz de spray. Comex tiene uno muy bueno en aerosol, okay, que es transparente, brillante. Si tu accesorio es mate, también hay mate. Y le das dos o tres capas, dejando secar entre ellas. Y con eso... Oye, pero está buenísimo, sobre todo para los que a lo mejor no son como plata o esto, que entonces empiezan después a decolorarse. Por supuesto. Entonces, lo que va a hacer entonces es que no te dejen como pintado después la piel, que hayan dejado como algún tipo de residuo. Por supuesto. Te protegen para la gente que es alérgica. Increíble. Por el frente y por detrás se lo pones... Por favor, nada más, no lo pongan a nada que sea de oro o de plata. Claro, ok. Pura bisutería. ¿No? Pura bisutería. Sí. Tip, entonces, si es nuevo, una capa con un barniz transparente. Dos o tres, perdón. Dejando entre ellas. Secar entre ellas. Y si ya lo tienen, entonces, primer paso, lo limpian con una toallita. Y después, ya que esté perfectamente bien seco, ahora sí, tus dos o tres capas también de barniz. Perfecto. Increíble. Otro tip, Ana. Queremos, te queremos explotar lo más que podamos. Se te cayó. A todos nos ha pasado que de repente estamos trabajando y se nos cae el poste. Siempre, claro, ¿sí? Típico. Y sí, de repente, y no, a mí no me gusta estar sin arete. ¿Y con qué te lo detienes? ¿Con en todos qué lados hacemos? Hay una goma, ¿ok? Entonces le quitamos la goma, ¿okay? Al lápiz, ¿ok? Y se la ponemos aquí atrás, se la enterramos. Y con eso la vas a poder traer hasta que llegues a tu casa o consigas otro postecito. Claro, increíble. Entonces, si se te cae el poste, la famosísima mariposa de los aretes, solución, partes un poquito de goma o bien le quitas la goma de lápiz y entonces que se utilice como poste. Exactamente. Increíble, buenísimo. Otro, Ana. A ver, te traigo. Otro, pregúntale, Ana. Este me encanta, ¿ok? Zapatos nuevos de gamuza, corbatas, cuellos de camisas, gabardinas, maletas. Todas estas cosas que se ensucian son princesísimas, claro. Scotch guard, ¿ok? Esto hace una capa de teflón, ¿ok? Y entonces eso evita que se te ensucien. Ya ven que cuando manejamos, sobre todo el tacón derecho, se mancha horrible. De los lados, ¿no? Y no, de abajo. El tacón horrible. Claro, de abajo. ¿No? Entonces le ponen esto a una distancia de 20 centímetros, lo agitan bien primero. Se lo aplican, dejan secar y le ponen dos o tres capas de esto. Dime una cosa, ¿en dónde lo conseguimos? Supermercado, sección de limpieza. Increíble. Y ahí lo ven. Increíble. ¿No? Entonces, lo mismo para zapatos, les digo, cuellos de las camisas, corbatas. Yo se lo pongo a mis maletas antes de viajar. ¡Guau! ¿No? Ese es un gran tip. Sí, claro, terminan cerdísimas porque las tratan bueno. Entonces, en vez de que te queden todas negras y demás, con esto evitamos que se ensucien tanto. Se ensucian, claro, pero lo puedes quitar porque la mancha queda en la capa de teflón. Increíble. Ese es un súper tip. Entonces, todo lo de gamuza, cuellos de camisa, zapatos, maletas, todo. Ya vieron entonces con una capita de teflón. Perfecto. Ahora los zapatos de colores están súper de moda. Inclusive los zapatos negros, ¿no? De repente te pasa que se te raspa alguno. De atrás, de adelante,
¿Y qué haces? No hay cera de esos colores. No, es imposible, sí, conseguirlo. ¿No? Entonces, miren, plumón, un Sharpie, los venden en todas las papelerías, hay de todos los colores, y con eso vamos a arreglar el zapato de donde esté lastimado. Increíble. Lo mismo aplica para las manchas de cloro, que me preguntan muchísimo, que les cayó una mancha de cloro a la ropa, y se les queda una mancha blanca, un Sharpie del color de la ropa. Claro, porque son indelebles. Exactamente. Y con eso lo arregla. Increíble. ¿Ok? Otro tip, Ana. Otro tip. A ver. Este, el Lysol, es un desinfectante buenísimo. ¿Ok? Uh-huh. Y muchas veces vas a una cena en donde fumaron muchísimo y te llevaste un saco que te gusta mucho y que no lo quieres mandar a la tintorería porque no está sucio. ¿No? O a lo mejor es una chamarra de cuero que no la quieres llevar. Claro. Porque pues no te la dejan bien, ¿no? Pero le quieres quitar ese olor. O, por ejemplo, vas a una comida. Entonces te voy a pedir que me ayudes, Renata. Sí. Entonces lo llevas a una comida y ya sabes que carne asada huele esa carne asada. Ahumado. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Se lo vamos a echar aquí así. ¿Ok? Y metemos la ropa y jalamos esta parte de aquí. Eso es una bolsa de basura. Bolsa de basura colgada en un gancho. ¿Ok? Jalamos aquí y metemos bien toda la ropa, todo el saco, lo jalamos bien, lo anudamos y lo dejamos ahí por 2 o 3 horas colgado. Y adiós olores. Adiós olores. ¡Qué maravilla! Y eso es algo como bien común, efectivamente, después de una fiesta o lo que sea, que quedes todo apestoso, sí, es cierto. Y por último, pásame esas cosas que tienes allá, por favor. Todas tenemos mascadas que no sabemos qué hacer con ellas. Uh-huh. Que te encantan, pero que dices, pues no soy de usar mascadas. Entonces, lo que podemos hacer es una bolsa, ¿ok? Estas agarraderas las venden en Fantasías Miguel, ¿ok? Cuestan 30 pesos. Y lo que hacemos es amarrar las puntas de las mascadas a cada uno de los extremos. ¿Te queda una bolsa? Claro, para la playa, por ejemplo, cosas así. Exacto. Se ven muy lindas. Y se ven muy bien. Y lo único que vamos a hacer es que tiene que ser de seda. Ok. Porque las que son de acrílico se resbalan y se corren. Ok, esa es una gran aclaración. Las de seda sí se amarran bien y quedan perfecto. Y tienes una bolsa diferente, única. Claro. Y puedes darle una vida diferente a tus mascadas. Sí, claro. Y realmente nada más necesitas un par para combinarla con todas las mascadas que tienes. Exacto. Y hay transparentes, y hay cafecitas. Incluso creo que hay negras. No, qué maravilla. Está súper creativa esta idea. Entonces, si lo que buscamos son como ideas diferentes para utilizar también nuestras mascadas que ya tenemos, no necesitan gastar mucho justamente para darle más vida. Muchísimas gracias. Pregúntale a Ana. Recuerden, síganla. De verdad tiene los mejores tips. Digo, esta fue nada más una probadita. Vamos a invitarla, vamos a explotarla más porque de verdad no saben cuántas cosas tiene para compartirnos. Síganla también en su página de Facebook como Pregúntale Ana Checa, me parece que estás. Uh-huh. En Twitter, Pregúntale Ana. Y bueno, acuérdense que lo que necesiten saber, pregúntenle. Y entran también a su página de internet, se me olvidaba, pregúntaleana.com. Ahí también sube muchísimos consejos, sube reflexiones. Bueno, de verdad es una cajita de monerías esta mujer. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, ojalá ya apliquen estos tips. Cuéntanos abajo qué tal, qué aplicaron. Y pues nos vemos a la próxima.